en palabra. Un gasito en la casa, brother. Yo fui jurado en el 2004 de Rock al Parque. Es más, uno de mis compañeros de aventura fue el profe. Y, digamos, siempre tuve la idea de que el jurado debía ser gente integrada a la escena, conocedora de la escena y al mismo tiempo con un criterio lo suficientemente. La palabra objetivo no existe en estos casos, es decir, es mentirle a la gente si uno habla de objetividad. Cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus preferencias, pero definitivamente cuando el encargado de Rock al Parque designa a los jurados, sabe hacia dónde se va dirigiendo la cosa, es decir, tiene un perfil. Yo lo que veo, por ejemplo, este año es que, con todo el respeto que merece la gente que participó, no había un perfil claro, no había un perfil claro, y eso se reflejó en la selección de las bandas. Es decir, hay muchas falencias en el Cinco proceso. Segundos, José. Es así. Dentro de la política fomento del Instituto de las Artes, en general de todo el sector cultural, para seleccionar los jurados no solamente de Rock al Parque, sino de todas las convocatorias, tenemos un banco de jurados en donde se reciben las hojas de vida de distintas personas que tienen las características y cualidades profesionales para poder, digamos, ser jurados y seleccionar las distintas propuestas en las áreas. Esos jurados generalmente se conforman con ternas en donde escogemos perfiles especializados para poder, digamos, justificar una integralidad. Entonces, generalmente traemos personas expertas en comunicaciones, personas expertas en el mundo de la música, músicos destacados, productores musicales en el caso de Rock al Parque. Este año, gracias también a unas solicitudes que veníamos recibiendo desde hace bastante tiempo, quisimos traer después de muchos años un jurado internacional, un productor radicado en la ciudad de Nueva York, muy prestigioso, Pablo Araya. Trajimos a Dilson, un músico padre casi que de Rock al Parque, Cinco segundos, de la Santiago. Pestilencia. Y pues yo creo que logramos conformar un jurado muy importante con un componente internacional que se venía solicitando desde hace ya tiempos.